Terminaste los 3 días sin falta y acabas el segundo internacional de Eras Cantabria Infinita ganando la prueba de 1.25. ¿Qué balance haces? Estos días he estado. El primer día fui tranquila para que la yegua conociera, ya que han hecho cambios desde la última vez que vinimos. El segundo día intenté ir a por la prueba, pero estuvo muy, muy difícil y no conseguí llegar. Y hoy otra vez hemos intentado ir a por la prueba y hemos conseguido lograr el primer puesto. ¿Qué te pareció el recorrido de hoy? ¿Dónde ha estado la mayor dificultad y cuál ha sido la clave para terminar con el mejor tiempo? Para mí la mayor dificultad ha estado, había que hacer un recorte al triple, que está bastante cerrado, y luego al final al triple hay que apuntar para el medio para que salten rectos, y luego en la última calle había que galopar para conseguir los segundos. Llevas un año montando la yegua, ¿qué destacarías de ella? ¿Qué es lo que más te gusta? Es una yegua que tiene bastante corazón, ya que nunca tiene ningún problema si tiene que dar un tranco más o si se tiene que tirar de algún lado. Y nunca me ha fallado y siempre me ha ayudado para saltar. Y cuando yo pues alguna vez hago algún error, comienzo algún error, ella me ayuda a, como a ayudar, me ayuda a saltar y es muy limpia la yegua. Cuéntanos dónde montas, quién es tu profesor. Monto en Club Hípico Goierri con Xavier Zabaleta y a veces también damos clase cuando no está Xavi con Eduardo. Bueno, eres de categoría infantil. ¿El objetivo para esta temporada es un poco llegar lo mejor posible al Campeonato de España? Mi objetivo para esta temporada ha sido ir a una Copa de Naciones que llegaba hasta Holanda y tuvimos muy buenos resultados. Y ahora mi intención es llegar a Infantil Estrellas en el Campeonato de España.